ilustración creo que nos transmite esa idea de que no hay ningún fatalismo en la vida. Un fatalismo, insisto, que venga de la providencia, de la naturaleza, de la tecnología. Dice, lo que vemos es el resultado de la obra de los hombres, por lo tanto, en un sentido de la sociedad, por lo tanto, lo podemos cambiar, ¿no? La tradición contractualista lo que te viene un poco a decir es que las sociedades modernas liberales funcionan armoniosamente porque hay algún tipo de contrato con partes escritas y partes no escritas que hacen que la sociedad funcione. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo veo al contrato social, podríamos decir, en primer lugar, como un contrato moral. Un contrato moral que viene más o menos a decir lo siguiente, que tiene que haber un compromiso entre aquellos a los que les va bien con el sistema, digamos así, y aquellos que se arriesgan a quedarse atrás. Y en muchos casos, como estamos viendo en los datos que daba de pobreza de la infancia Gonzalo al principio, no solo a quedarse atrás se arriesgan a quedarse en la cuneta, tirados en la cuneta de la falta de ingresos, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades. Esta es una forma de ver el contrato social, pero visto solo moralmente da la impresión de que sería muy retórico. El contrato social tiene también una dimensión política. Son aquellas políticas y aquellas instituciones que una democracia tiene que tener para hacer verdad ese contrato moral. O, si queréis, en una expresión quizá muy actual, el contrato social también son reglas concretas de cómo una sociedad reparte los costes de una crisis, de una recesión como la de ahora, y también reglas de cómo reparte la prosperidad que trae el crecimiento. El capitalismo es maníaco depresivo. Tiene fases de euforia, donde la prosperidad crece, y en ocasiones, en muchas, no se reparte bien, y también tiene la fase depresiva, las recesiones. Y ahí las reglas son fundamentales. Fijaros las políticas fiscales del 2008, les llamamos austeridad. Mirad ahora las políticas en esta crisis, una expansión extraordinaria en términos históricos del gasto, el gasto público, de una manera, vamos, que no hubiese yo firmado unos días antes, ¿no?, de la firma de los fondos europeos, pongo por caso. Creo que hay elementos de renovación del contrato social, pero tiene que ser un contrato social nuevo, no es el mismo que el de la posguerra. Y esos elementos nuevos espero que salgan en la conversación, pero van por la vía de la predistribución. ¿Por qué ahora ha girado el pensamiento político económico con relación a lo que se hizo en el 2008? Uno podría pensar que en el 2008 dominaba el pensamiento los economistas y los dirigentes perversos, ¿no?, que lo que querían era romper realmente el contrato social. No, esas personas también creían en 2008 que lo estaban haciendo bien, pero en vez de pensar que una sociedad funciona armoniosamente solo si tiene un contrato social interno, ellos pensaban que una sociedad puede funcionar armoniosamente si se deja a los mercados, ¿no?, funcionar de forma no regulada, desregulada. Es decir, el pensamiento ha cambiado y en este sentido quizá hemos tenido la fortuna de tener, entre comillas, fortuna, de tener dos grandes crisis muy cercanas. Porque la memoria de cómo lo hicimos mal en el 2008 ahora ha sido importante para cambiar, para saber que los mercados desregulados no son la solución a las crisis. Y ahora la idea de contrato social, de que tenemos que actuar de otra forma, insisto, es más viva porque probablemente la memoria es más cercana. En un esquema de economista uno puede pensar que hay tres fuentes, ¿no? Dice, una de ellas, hay desigualdad porque están funcionando mal los gastos sociales y los impuestos, ¿no?
Y como funcionan mal los gastos y los impuestos, la desigualdad nos ha aumentado, ¿no? Eso es la idea de que la desigualdad viene por un mal funcionamiento de la redistribución, de la distribución que hacen las sociedades a través de impuestos y gastos después de haberse distribuido el excedente empresarial. Una segunda fuente de desigualdad es la distribución, lo que ocurre en el ámbito de la producción, en el ámbito de la generación de excedente empresarial, ¿no? De generación de excedente económico en el mundo empresarial y de cómo se reparte ese excedente, es decir, cómo se reparte la productividad entre, digamos, entre salarios, beneficios y también impuestos, pero salarios, beneficios. Y aquí, pues, mi idea es que hoy esta fuente de desigualdad es muy importante. Y hay una tercera fuente posible de desigualdad, que es lo que llamamos predistribución. Es aquellos atributos, cualidades, habilidades en el lenguaje convencional, ¿no? Formación, talento, que tienen las personas antes de incorporarse al mundo del trabajo o ya cuando están inmersos en él. La idea aquí sería, si por los motivos que sea hay muchas personas que no alcanzan a tener una buena formación, no desarrollan su talento, no tienen habilidades, no tienen capacidades previas a su entrada en el mundo del trabajo, predistribución, cuando se incorporen al mundo del trabajo tendrán problemas de empleo, tendrán problemas de productividad, de salarios. Por lo tanto, la tercera fuente de desigualdad es la predistribución. Aquí los análisis y la posición de cada uno de nosotros acerca de la importancia relativa de estas tres fuentes de desigualdad en el momento actual, insisto, podemos diverger mucho. Sin duda las tres son fuentes de desigualdad, pero probablemente en el momento actual, si queremos afrontar la desigualdad principal, la que viene del mundo del trabajo, entonces yo creo que hemos de atender a la distribución y a la predistribución. Este tipo de debate en todos los ámbitos, la idea es buscar el talento, buscar el talento. Y esto inconscientemente tiene detrás de sí una idea, que es que el talento lo tienen determinadas personas solo y que lo que hay que hacer es identificar a esas personas, ¿no? Esto no es, a mi juicio, esto es peligrosísimo por dos motivos que ahora señalaré. Todas las personas, el conjunto de la población, nazca donde nazca, geográficamente, y nazca en la cuna que nazca, viene con talento. La cuestión es cómo una sociedad sabe o no desarrollar el talento del conjunto de la población. Esto en primer lugar. Segundo, si, de forma muy rápida, si tú examinas la historia del desarrollo económico, o si quieres del crecimiento, del desarrollo económico, pues a ti te saldrán que hay países, los nórdicos europeos, el propio Estados Unidos, que realmente han tenido un desarrollo espectacular en el último siglo, siglo y medio. Y tú podrías pensar, es que han tenido personas talentosas, pero puedes pensar otra cosa, que los países centro-nórdicos tenían la alfabetización completa de su población ya a finales del siglo XIX. Estados Unidos fue el primer país que generalizó la enseñanza media obligatoria. Es que la riqueza de los países, el bienestar de sus ciudadanos de estos países, está en haber conseguido introducir elementos de contrato social que lo que hicieron fue desplegar el talento del conjunto de la población. ¿Me ves? Por lo tanto, hoy tenemos que ser conscientes de esto, que el talento no es un atributo que tienen determinadas élites, ¿no? Y que esto hay que buscar dónde están esas élites, traerlas, contratarlas, pagarles mucho. Y ya, no, el talento está en el conjunto de la población. La idea de que la innovación tecnológica la dejemos en mano de personas con talento lleva a un sesgo tremendo,
al sesgo de orientar la innovación tecnológica hacia una automatización excesiva, cuando en realidad deberíamos llevarla a una alfabetización digital básica de toda la población. La versión moderna de la alfabetización del siglo XX es la versión moderna, es la alfabetización digital, si quieres, básica del conjunto de la población. Y esto no es élite, de nuevo. Esto es la creencia de que el conjunto de la población tiene talentos.